El diputado Franklin Flores cree que el gobierno le cobre la factura al presidente del Tribunal Supremo Electoral, a Salvador Romero, por su designación. Doria Medina pues le ha hecho recordar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, le ha hecho recordar que no se olvide que Jeanine Áñez, gracias a la presidenta Jeanine Áñez, él está ocupando ese cargo. Entonces, hoy el diputado Franklin cree que en realidad Samuel Doria Medina pues la ha hecho recordar, ¿no? Le ha hecho recordar al presidente diciéndole: Salvador Romero, no te olvides que tú, gracias a Jeanine Áñez, estás ocupando el cargo en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto en realidad es como hacerle recordar, ¿no? Decirle que si Jeanine Áñez quisiera, también lo pudiera cambiar del cargo. Entonces, este buscando, pues, de seguro, indirectamente, buscando de presionar al presidente del Tribunal Supremo, Salvador Romero. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Franklin Flores, ¿ah? Donde él cree que el gobierno ahora le va a cobrar la factura por su designación. Vamos a escuchar estas declaraciones que dio el diputado Franklin Flores. Me parece que quieren cobrarle la factura, pero yo les recomiendo más al contrario, cumplir la ley. El que no cumplir la ley puede tener serios problemas a futuro, como todo, cada uno de los bolivianos. Aquí no puede prevalecer ni los murmullos y susurros de Arturo Murillo, menos del señor Samuel Doria Medina. Aquí tiene que prevalecer lo que establece la Constitución y las leyes bolivianas. La Constitución Política del Estado define las reglas claras y dice que el órgano electoral plurinacional tiene que definir el calendario y el proceso y la fecha de las elecciones. Y el órgano ejecutivo obviamente tiene que acompañar, ¿no?, con los recursos suficientes, recursos económicos, para tomar medidas de bioseguridad. Aquí no tiene que imponerse ni Arturo Murillo, ni Doria Medina, ni nadie. Aquí tiene que imponerse la Constitución y las leyes vigentes. Me parece que quieren cobrarle la factura, pero yo les recomiendo más al contrario, cumplir la ley. El que no cumplir la ley puede tener serios problemas a futuro, como todo, cada uno de los bolivianos. Aquí no puede prevalecer ni los murmullos y susurros de Arturo Murillo, menos del señor Samuel Doria Medina. Aquí tiene que prevalecer lo que establece la Constitución y las leyes bolivianas. La Constitución Política del Estado define las reglas claras y dice que el órgano electoral plurinacional tiene que definir el calendario y el proceso y la fecha de las elecciones. Y el órgano ejecutivo obviamente tiene que acompañar, ¿no?, con los recursos suficientes, recursos económicos, para tomar medidas de bioseguridad. Aquí no tiene que imponerse ni Arturo Murillo, ni Doria Medina, ni nadie. Aquí tiene que imponerse la Constitución y las leyes vigentes.